Ministerio del Interior. El alcalde de aquí de la ciudad de Quevedo, y colaborando en las estrategias de seguridad que se han realizado, han solicitado a la Policía Nacional que se realicen actividades por motivo de las festividades de aquí de Quevedo, como son la posible participación de la Policía Nacional en el Festival Acrobático. Entonces se están realizando las coordinaciones respectivas para ver si existe la aprobación del mando institucional para que Quevedo cuente por primera vez en la historia que cuente con un festival acrobático de la Policía Nacional del Ecuador. Es un evento muy importante que abarca algunas unidades especiales, hay paracaidistas, hay unidades de canes, hay equipos como del GIR, del GOE, equipos motorizados que brindan su espectáculo en actividades extremas del trabajo normal que realiza la Policía Nacional. Estamos aquí coordinando un gran festival acrobático que presenta la policía a nivel nacional. Nos han explicado hoy día todo lo que es la coordinación de las autoridades policiales, de que es un festival totalmente hermoso, que llena muchos estadios, que muchas personas se quedan afuera, pues nosotros estamos muy interesados de que ese festival acrobático llegue a nuestra ciudad. Ya tenemos los requerimientos de parte de la policía, la parte logística, como es hotel, comida, traslado, también un lugar muy grande, pues que ya tenemos el estadio 7 de octubre para poder hacer la presentación de este gran espectáculo. Pues vamos a colaborar totalmente con la policía para que este evento pueda disfrutar nuestra ciudadanía. Quevedo contará con esa atracción que presenta la Policía Nacional para prevenir algún tipo de actividades delictivas también. Esto une a las familias, une a los ciudadanos, y la Policía Nacional hace su labor preventiva y se muestran muchos servicios policiales que la Policía Nacional, la ciudadanía desconoce. Entonces ven a unidades especiales que tienen su lucha contra el AMPA, el crimen organizado, en donde ven más o menos las actividades y los equipos que cuentan. La Policía Nacional ahora ya cuenta con buenos equipos tecnológicos para combatir el delito. Las unidades especiales tienen igual una buena protección y entrenamiento respectivo para combatir los delitos. Ministerio del Interior.